porque el agricultor en la zona arrocera ha entendido a cabalidad que eso no mejora ni contribuye al mejoramiento del suelo agrícola. Por el contrario, lo devasta. Entonces ya no ocurre, ya no ven ustedes esas quemas, ya no las ven. Antes se veían, ya no las ven. Entonces esto es lo que hay que trabajar con educación, con conciencia ambiental. También hay que prohibir, porque también hay que sancionar. Sí, sí, no podemos dejar de prohibir, pero hay que entender que prohibiendo no va a ser la solución. Ahora necesitamos fondos para aterrizarlos en cosas concretas. Una de esas puede ser un centro de atención y rescate animal que esté debidamente acompañado con un subsidio importante por parte de la cooperación internacional, como es el caso de Sociobosque. Nos han llegado animales quemados, quemados en más de un 25% de su cuerpo, con quemaduras de segundo, tercer grado, primer grado también, y animales que aunque no han sufrido quemaduras graves en su piel, también han pasado por el fuego y queda en evidencia por su pelaje, por quemaduras de su pelaje, en sus bigotes, como es el último caso que tuvimos del último ocelote que llegó. La razón por la cual creo que son los ocelotes los que nos llegan con más frecuencia es que ellos sí tienen la posibilidad de salir de la quema, porque son más rápidos, son más ágiles. Entonces, aunque estén quemados en diferentes niveles, logran salir. Y pues bueno, así se lo encontró Ernesto, ¿no? Muy, muy, muy quemado y a pesar de todo, vivo todavía. Tuvimos un mapache en agosto que estaba en condiciones similares. Se lo encontró en un riachuelo flotando. O sea, imagínate el dolor del pobre animal. Flotando paradito, ¿no? Remojándose. Entonces, son los animales que por su capacidad de correr logran salir, porque el resto de animales simplemente se queman.